Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome de abstinencia. Bueno, es cuando uno tiene alguna adicción, ya fuerte, ¿no? Ya intensa. Adicción es pues algo que nos causa un placer efímero. Una incorrecta salida, ¿no? A los problemas diarios, a situaciones traumáticas, sufrimiento psicológico, bueno, lo que sea. O bien es un pretexto. La verdad es que, pues, a cualquiera trae eso de tener momentos de estar, pues, con una alegría artificial. Pero hay que pensar siempre en la abstinencia, ¿eh? Cuando uno deja de consumir esa sustancia, ese material, ese fármaco, pues hay un sufrimiento porque el cuerpo ya extraña, ¿no? Ya se adaptó mal a estar recibiendo ese tipo de sustancias, ¿no? De materiales. Y es ahí donde, pues, nos damos cuenta de que ese tipo de dependencias bastante fuertes colapsan con nuestra vida porque nos metemos en muchos problemas sociales, de salud, psicológicos. Bueno, estamos en mucha desventaja, pues, con respecto a nuestra vida social, de pareja, familiar y demás. Sencillamente, estamos cambiando, ¿no? Una adicción, una dependencia, un vicio. Por lo que es grato, ¿no? Por lo que da realmente satisfacción. Real, ¿no? Correcta, adecuada, lícita. Que es, pues, estar con nuestros seres queridos siempre disfrutando. Disfrutando su cercanía, su compañía, sus éxitos, sus logros. Todo lo que es algo espiritual, ¿no? Muy profundo. Y pasamos a la vulgaridad, ¿no? A una adicción donde, pues, damos mal aspecto. Nuestra salud se va afectando bastante. Y pues la gente correcta se aleja. Y nos quedamos realmente rodeados de lo que, pues, tristemente se tiene que decir, ¿no? De puros viciosos, ¿no? Gente que no trabaja, que no produce, que no tiene metas, que su único propósito del día a día es consumir ese tipo de sustancias. Ahora, no siempre son drogas ilegales, ¿eh? También hay legales. El alcohol, el cigarro, no sé, algunos enervantes ya empiezan a gestionarse su legalidad. Pero es una caída, ¿eh? Por más que se diga que, pues, no hace tanto daño, después de todo, no. El daño social, el daño psicológico, el daño, pero finalmente porque van buscando más estimulantes, más fuertes y van aumentando las dosis y todo. Ese tipo de propósito equívoco, pues, va mermando nuestra salud. Sí, pasamos a una dependencia total y absoluta. Bueno, de esto hay que platicar. El síndrome de la abstinencia es cuando uno intenta dejar la adicción y entonces tenemos bastantes molestias desagradables que hacen que retornemos a la adicción. Por ejemplo, puede la persona sufrir de un trastorno de ansiedad bastante severo, ¿no? Temblores, sudores, mareos, también alucinaciones, vómitos, va a tener problemas para dormir. Bueno, bastantes
síntomas que conforman el síndrome de la abstinencia. Aquí en este caso, pues en Herbolaria lo que hacemos es combatir este tipo de síndrome de abstinencia. La persona pues tiene que decidir alejarse de la adicción por sí mismo. Básicamente no se le puede dar el tratamiento a escondidas. No funciona, definitivamente. La persona tiene que estar con un estado de conciencia ya más claro, en donde diga, ya basta, ¿no? Quiero construirme, quiero edificarme, quiero volverme mejor. Quiero acabar con esto que es turbio, tenebroso, sucio, no sé. Bueno, es el momento entonces de aplicar las plantas porque sí combaten el síndrome de la abstinencia. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que tenemos que combatir? Pues claro, la ansiedad, ¿no? Los mareos, las alucinaciones y mil cosas, ¿no? Que su cuerpo va a experimentar. Pero sobre todo tenemos que sacar de su cuerpo lo que ya se impregnó en músculos, tendones, ligamentos y por doquier de su organismo, que es la sustancia, los residuos, el daño hepático, el daño pulmonar. Sobre eso hay que trabajar también. Es que según la adicción, es el tipo de daño que le va a ocasionar, incluso daño neurológico, y no quisiéramos decirlo, pero irreversible, si ya no hay solución. Los hospitales de salud mental pues están pues con muchas pruebas de lo que les digo, ¿no? Generalmente pues esos sitios tienen una población muy elevada, gente a resguardo, ¿no? Que ya ni su familia quiere. Van y los abandonan, los dejan. O las autoridades los encuentran deambulando en las calles y van a colocarlos a ese lugar buscando aislarlos para que no les pase nada o para que no causen daño a un estado de excitación, de frenesí, no sé. Pero bueno, aquí es importante entonces pues ayudarnos en este sentido, porque a veces tenemos hijos, familiares que caen en adicciones y que pues habrá que ayudarles, ¿no? Pero aquí sí les digo muy claro, ¿no? Son cambios muy radicales a los cuales mucha gente no quiere renunciar, pero por fortuna mucha gente sí lo desea, porque ya tiene demasiados problemas encima, ¿no? Ya quiere darle solución. Entonces, pues ya tomó la decisión, bueno, ahora vamos a utilizar las plantas para que se recupere. Claro, el síndrome lo va a pasar, pero va a ser más tenue, más leve, quizás más tolerable, ¿no? De acuerdo a cada persona. Pero sí vamos a tener que trabajar. Una vez que él toma la decisión, él solo, pues, muchas de las veces se muestra incapaz o insuficiente de afrontar solo, entonces es el momento de apoyarlo. Con tratamientos tenemos plantas que son excelentes, ¿no? Aquí habrá que elaborar. Según el caso que nos ocupe, puede ser narcóticos, ¿no? Puede ser alcohol, puede ser fumar, ansiolíticos, ¿no? Cocaína, bueno, cualquier cosa, ¿no? Solventes, hay de todo. Bueno, entonces hay que tener presente de que no solamente tenemos drogas legales o ilegales, sino que también en determinadas conductas tenemos asociadas a esa palabra, pues que psicotrópicos. Ah, el juego también es una adicción, ¿eh? Sí, también tienen síndrome de abstinencia cuando no juegan, cuando no apuestan, cuando no van a esos lugares, ¿no? Tristemente, pues engancha a mucha persona adulta que ahí pierde finalmente su casa, sus bienes, su dignidad, aunque esté muy lujoso, ¿eh? Se aprovechan de ese tipo de debilidad que a veces tenemos, ¿no? Que buscamos algo rápido, ¿no? Pronto, apostando el todo por el todo. Y bueno, pues esas casas nunca pierden, están hechas para ganar. Los que pierden son los que asisten. Claro. Pero bueno, es otra cosa. Aquí lo importante para nosotros es recuperarse utilizando las plantas para combatir este síndrome de abstinencia.
Bueno, entonces ese tipo de adicciones no tiene por qué reducirse solo a este tipo de sustancias que les menciono, conductas. Por ejemplo, puede relacionarse con cosas más comunes, o sea, aparentemente más inofensivas que se encuentran en nuestro día a día, como por ejemplo el uso de la tecnología, ¿verdad? Que ahora sí definitivamente nos agobia bastante. El uso de la tecnología o de la práctica del deporte, ¿no? ¿Sí? Se ve sano, ¿no? Pero finalmente la gente descuida obligaciones, descuida su salud porque pues no come a sus horas. Prefiere comprar tecnología o comprar su equipo que alimentarse. Ya es una adicción porque es una dependencia bastante fuerte. Una adicción es una enfermedad crónica, así se considera, ¿eh? En el caso del alcoholismo se considera incurable, el tratamiento dura toda la vida. Es recurrente del cerebro. Entre este tipo de adicciones, todas las que estamos mencionando, se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o el alivio. O sea, algo efímero, ¿no? No es real. Fantasioso. Entonces quieren conseguirlo a través de las sustancias o conductas a las que se es adicto. Las adicciones, debido a la pérdida de voluntad que experimenta la persona que la sufre y la necesidad de esa recompensa, pues ya se altera su calidad de vida, sus relaciones sociales. Otros aspectos también se ven muy afectados, como por ejemplo su ámbito laboral. Deja de trabajar, ya no es importante para él su futuro, es más importante su adicción. Entonces, pues su salud se ve comprometida, generalmente por los desvelos, por la mala alimentación, por lo que ingresa a su cuerpo. Y bueno, pues esto es lo que queremos combatir. Incluso a gente adicta al azúcar, ¿no? A las harinas. Comen muchas galletas, suben mucho de peso, mucho pan dulce, bueno, pasteles, todo lo que le contiene azúcar en demasía, los refrescos, ¿no? Hay gente que no puede vivir sin un refresco que le estimule, dice, ah, me tengo que tomar un refresco porque se está bajando la presión, ¿no? Porque si ya me empecé a marear. No, ese es el síndrome de la abstinencia. Quiere decir que ya está adicto. Sí, así dice la gente. No, se me baja la presión si yo no consumo mi refresco. Y no, pues si te consumes un refresco, continúa con la adicción, pero si no lo está tomando porque no lo hay a la mano, no es capaz de salir en la noche por un cigarrillo, por un refresco, así esté lloviendo, sea peligroso, esté lejísimo la tienda. Salen en la noche, no soportan más, empiezan a sentirse temblorosos con exactamente lo que acabo de mencionar y referir, el síndrome de la abstinencia. Pero bueno, lo justifican, lo cambian, se engañan solos. Lo mejor es confrontarlo y entonces decir, bueno, ya, basta. Vamos a resolverlo. Porque a la larga, a veces ni a la larga, más corto de lo que pensamos, ya estamos con una afección muy seria, ¿no? Y estamos muy debilitados. Ahorita lo que necesitamos es estar fortalecidos. La gente que fuma, pues desde luego que colapsa bastante pronto contra una afección, digamos, antiviral, ¿no? Ya no puede respirar, de por sí sus pulmones están cansados, están maltratados. Ahora imagínense que requiera oxigenar su cuerpo, pues para salir adelante, ¿no? Para que no sucumba. Le va a costar mucho trabajo, ¿no? A la larga, pues el EPOC, ya con tanque de oxígeno y demás, pero lo vemos tan lejano, ¿verdad? Decimos, no, a mí no me va a pasar. Pues, ¿cómo no? Si estamos exactamente haciendo la provocación, más tarde, más temprano uno va a ese destino tan funesto que es una enfermedad limitante, postrante. Bueno, las sustancias entonces
actúan imitando la función de los neurotransmisores. Bueno, este tipo de sustancias son las que actúan en el cerebro transmitiendo información de una neurona a otra. Entonces, desencadenan la respuesta de los centros cerebrales de la recompensa, de la satisfacción, del placer, de manera artificial. Definitivamente no está bien, es artificial, y el daño se está generando orgánicamente. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es atacar este tipo de adicciones, teniendo más fortaleza, más fuerza. Claro, la fórmula tiene que definitivamente utilizar antídotos, o sea, tenemos que neutralizar venenos, tenemos que utilizar un depurador orgánico, tenemos que buscar cómo agregar a nuestra fórmula relajantes nerviosos, porque la gente está bien alterada, ¿no? Casi enloquecida en algunos momentos. Y también, pues, hay que buscar que descanse, que duerma bien, porque no puede dormir. Ya ven que se la pasan, cuando ya son adictos, caminando día y noche, ¿no? Si los encierran en su recámara, se escucha como toda la noche están caminando de un lado a otro, como centinelas. No duermen y pasan los días y no duermen. Bueno, pues vamos a atender exactamente esta situación utilizando las fórmulas apropiadas para que pues combatamos ese síndrome de abstinencia que está fragilizando a la persona y que la está haciendo pues cada día más dependiente, de que hay un momento en que ya no vive para otra cosa más que para su adicción. Incluso se atreve a realizar actos ilícitos, pues como robar para tener para la adicción, como agredir, como, bueno, tantas cosas que no quisiéramos ver en nuestra sociedad, y menos aún pues cerca de nuestra familia, ¿no? Quisiéramos que se retirara todo esto de un día para otro, pero por lo pronto hay que atender a los cercanos y pues los que necesiten ayuda, utilizando nuestras fórmulas herbales, que sí, efectivamente han ayudado a muchísima gente, no se imagina. Este recurso, aunque lo dejan para el último, finalmente resulta que es el primero en éxito. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues vamos a platicar acerca de las adicciones, algunas, un panorama, ¿no? Por ejemplo, la gente que es alcohólica. Bueno, dicen ellos, soy bebedor moderado. Pero resulta que, pues la persona ya empieza a tomar con cierta frecuencia, cada vez más días, ¿no? De la semana empieza a tomar. Quizás empieza ocasionalmente algún fin de semana, una reunión, no sé, algo, ¿no? Pero luego empieza a buscar más la botella. Y bueno, para las personas que son alcohólicas, el síndrome de la abstinencia empieza entre las 12 y las 24 horas después de haber dejado de beber. Quiere decir que pues se está tomando casi diario, porque si no, no soporta el síndrome de la abstinencia. ¿Cuáles son sus síntomas? Esto hay que detectarlo para cuando tenemos menores en casa, que hay que estar detectando, pues, que no tiene esta adicción. Pues miren, las personas que empiezan a experimentar así la abstinencia, que son tomadoras de alcohol, tienen temblores, se muestran débiles, presentan escalofríos, dolor de cabeza, deshidratación también, náuseas. Y luego hay bebedores intensos, que puede aparecer entre 2 y 10 después otro síntoma más grave, ¿no? Llamado delirium tremens. En principio se van a mostrar ansiosos, desorientados, con pesadillas, sudoración excesiva, depresión profunda. Pero también puede aparecer fiebre, taquicardias, convulsiones. Sí, mucha gente se convulsiona, definitivamente. Alucinaciones, ya. Lo que ven ya es irreal, ¿no? Pero si la persona por el mismo vicio tiene déficit de vitaminas, pues ya puede perder la memoria, puede tener espacios que no recuerda. Puede haber movimientos anormales de los ojos y las extremidades. Se confunde, ¿no? Tiene cambios de carácter.
Y hay otras adicciones, por ejemplo, nicotina, ¿no? Que es la de los fumadores. Va a ser muy fuerte la abstinencia del tabaco, ¿no? Mientras más lleva tiempo una persona con adicción, mientras más fuma al día. Pero los síntomas más comunes son deseo irrefrenable de volver a fumar, tensión, dolor de cabeza, irritabilidad, somnolencia, insomnio. Sí, porque el síndrome de la abstinencia les da medianoche, van de acostar y se levantan a fumar. Imagínense nada más. Varias veces pueden levantarse a fumar, pues ya no duermen, ya no concilian el sueño, porque pues es un estimulante bastante fuerte. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos hablando del síndrome de abstinencia. Ya vimos que es para la gente que ha, pues, tomado un vicio, ¿no? Y que, bueno, pues se quiere librar ya de él. Entonces, obviamente tenemos, al dejar la adicción, esa dependencia tan fuerte, por lo que llamamos síndrome de abstinencia, o sea, molestias extremas. Por ejemplo, la gente que toma, que utiliza la cocaína, que es otro estimulante ilegal, muy adictivo, en el cual la tolerancia se desarrolla rápidamente, o sea, vamos aumentando las dosis, eso es la tolerancia, ya con la misma no sentimos lo mismo, vamos aumentando y vamos aumentando hasta que pues la persona utiliza cantidades bastante grandes para lograr su efecto, ¿no? Estimularse artificialmente. Esto produce un gran enganche y la necesidad de ir aumentando las dosis. Y los síndromes de la abstinencia van a incluir cansancio extremo, depresión, ideas suicidas, alucinaciones. Bueno, no es un buen panorama. Pero vamos a utilizar nuestros recursos, nuestros suplementos, ¿verdad? Lo que tenemos a la mano para salir adelante de esta situación que pues es definitivamente muy postrante. Que nos platique, Froilán está con nosotros acerca de qué suplementos utilizar. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Como siempre es un placer platicarle acerca de, pues sí, de los suplementos alimenticios. Y es que en este caso, bueno, utilizar la valina con el magnesio, un aminoácido y un mineral, pues al ingresarlos a nuestro organismo ejerce ese efecto natural de desintoxicación. Si nosotros no cumplimos la sentencia alimentaria, no consumimos las frutas, las verduras, los alimentos que contengan estos compuestos, pues generalmente nuestro organismo va a entrar en un proceso de intoxicación, pues prácticamente por la vida cotidiana, nuestro tipo de alimentación, y se potencializa, pues efectivamente, con las reacciones de ingresar, pues sustancias altamente tóxicas como las drogas de diseño, incluso el alcohol o el tabaco. Y entonces tenemos que utilizar, pues, este tipo de compuestos, fórmulas depurativas, incluir dentro de ellos este suplemento alimenticio para que nuestro cuerpo empiece a experimentar el proceso de desintoxicación. Así es como nosotros observamos ese estado de beneficio y de mejoría en la salud. Bueno, por una parte, bueno, el magnesio es un mineral que es necesario para las múltiples reacciones químicas de nuestro cuerpo. Incluso está muy relacionado con el funcionamiento de los tejidos, de los tendones, de los músculos, mantener la fortaleza y la comunicación entre el cerebro, los nervios y las extremidades y todas las funciones de nuestro cuerpo. Bueno, está relacionado exactamente con el consumo del magnesio. Aquellas personas que tienen cólicos, que tienen calambres o que tienen diversas alteraciones de espasmos musculares, bueno, se van a ver beneficiadas al consumir este suplemento de valina con magnesio. También el magnesio, pues, es importante para darle soporte, estructura y fortaleza al sistema inmunológico. Aquellas personas que tienen alteraciones infecciosas repetitivas, ya sea de las vías respiratorias, de las vías urinarias, de las vías digestivas o incluso pueden acumular sustancias de infecciosas en las articulaciones que provocan inflamación de la articulación, bueno, deben de utilizar el magnesio como un potencializador y mantenimiento del sistema inmunológico. Las reacciones del corazón, exactamente los latidos, los pulsos, ese ritmo prácticamente constante y sí, prácticamente constante y sincronizado. En esa forma se mantiene esa reacción química, bueno, esos impulsos derivados de las reacciones químicas, pues bueno, en gran importancia por
la presencia del magnesio en nuestro cuerpo. Así es como hace que funcione este tipo de reacciones en nuestro organismo. Se fortalecen los huesos, los músculos, las articulaciones, la matriz ósea, también está muy relacionado con la activación del magnesio y los múltiples minerales que intervienen exactamente en la estructura del hueso. Entonces, por eso es muy importante consumir el magnesio. También en el funcionamiento prácticamente de lo que consumimos, como los azúcares, los carbohidratos, exactamente la glucosa se regula a través de la actividad del magnesio. No es necesariamente ser diabético para regular los niveles de glucosa, es nuestro proceso metabólico. Así es como funciona de forma natural nuestro cuerpo. Nosotros consumimos alimentos dulces, se tienen que metabolizar, se tiene que utilizar, se tiene que generar energía y el resto tiene que desecharse. Si no se desecha, prácticamente podríamos estar dando un proceso de acumulación exactamente de glucosa y en primera instancia podría ser por un estado carencial del magnesio. Quiere decir que no estamos consumiendo alimentos que contengan magnesio y por eso es que la glucosa se empieza a acumular en nuestro cuerpo y ahora sí nos volvemos diabéticos. Entonces, por eso es importante consumir magnesio dentro de nuestra alimentación. Aquellas personas que tienen alteraciones en aprovechar los requerimientos necesarios para producir energía y procesar la proteína también puede estar muy relacionado con el estado carencial del magnesio, por eso es muy importante consumirlo. Por el otro lado, bueno, la malina es un aminoácido importante, es esencial, quiere decir que debe de ingresar a través de la dieta, a través de la alimentación, para que de esta forma nosotros podamos aprovechar los recursos nutricionales, incluso desde la formación de tejido, la cicatrización de heridas, el mantenimiento del funcionamiento también de la estructura muscular, proteger exactamente la reacción inflamatorias o de acumulación de sustancias en la zona hepática, lo que podría provocar una intoxicación a nivel hepático. Bueno, nosotros debemos de consumir este tipo de aminoácidos para evitar exactamente que se genere una inflamación o una intoxicación. Dentro de la reacción de limpieza de nuestro cuerpo, la valina es un aminoácido que interviene exactamente con ese proceso funcional. Entonces, hay un mayor incremento de oxígeno en nuestro cuerpo, una mayor liberación a nivel mental, y por eso es que la valina está muy relacionada exactamente con favorecer la buena salud mental. Por eso es que usted debe de consumir este tipo de aminoácidos como la valina y este tipo de mineral como el magnesio para hacer ese efecto de recuperación de la salud. Bien, siguiendo un plan de alimentación prácticamente correcta, que incluya frutas, que incluya verduras, que incluya alimentos altamente naturales, bueno, les recomiendo consumir cereales, consumir frutos secos, consumir legumbres, pescado. Exactamente, la leche de almendras es muy importante porque ahí vamos a encontrar tanto la valina como el magnesio. Entonces, utilícelo en forma de cápsulas o ingréselo en forma de leche de almendras. Inclúyalo dentro de su dieta y esta leche la puede encontrar exactamente en el Ángel de tu Salud, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Solicitar sus fórmulas, yo se las elaboro. Con mucho gusto, claro que sí. Bien, no se le olvide proporcionar un correo. Si usted requiere una fórmula, por supuesto, nos es más fácil enviársela si tenemos un correo a donde dirigirle la formulación. Lo hacemos con gusto. Así es más fácil. Bien, nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página. Nuestra página para que la visite, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Ahí colocamos la fórmula, usted puede disponer de ellas, son varias, se van acumulando. También puede reenviar a un amigo o bien puede adquirir los componentes de su fórmula directamente en la tienda en línea para que le lleguen a sí mismo de forma pronta hasta las puertas de su hogar y inicie un tratamiento, no esperar más. Bien. También puede comunicarse a través de Twitter, @lavoz_delangel, o también puede comunicarse por la plataforma de Facebook con el Ángel de Tu Salud México. Bueno, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Patrocinadores que hacen posible que estemos comunicándonos, pues a través de la radio. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, o sea, en el Centro Histórico. Calle 5 de Febrero, número 48, es una tienda de reciente apertura.
calle 5 de febrero número 48, casi esquina con Mesones, a una cuadra de la farmacia París. El teléfono lo anotamos: 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60. Tienda autorizada también en la Villa, Ciudad de México. Villa, Ciudad de México. Está ubicada en la calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Teléfono 55 15 49 00 61, 55 15 49 00 61. En Tulancingo, Hidalgo, también tienda autorizada. Está ubicada en Tulancingo, Hidalgo, en la calle Primero de Mayo 212, letra B, Altos 3, entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. Anotamos el teléfono para más informes: 775-974-2357, 775-974-2357. Tienda autorizada en Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono para más informes: 5916-11, 5106, 5916-11, 5106, Zumpango, Estado de México. En Nezahualcóyotl, tienda autorizada. Nezahualcóyotl, Estado de México, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la glorieta de El Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería acuamática. Anotamos el teléfono para más informes: 55 17 10, 54 75, 55 17 10, 54 75. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. En la Ciudad de México, en Puente de Alvarado, Avenida Puente de Alvarado número 42, segundo piso, despacho 204, con la tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, dos o tres calles de Metro Hidalgo, Metro Revolución. Teléfono 55 57 03 09 43, 55 57 03 09 43. Paradero del Metro Zapata, tienda autorizada, Ciudad de México, en el paradero Metro Zapata. Dirección: Avenida Universidad número 790, sótano 1, local 13, paradero del Metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyac. Anotamos el teléfono para más informes: 55 56 04 60 95, 55 56 04 60 95. Bueno, ahora sí, ya tenemos la dirección, ya tenemos los teléfonos. Vamos a elaborar nuestra fórmula, ¿no? Una fórmula que, pues, nos permita combatir eficientemente, con éxito, síndrome de abstinencia. Para las personas que, pues, han perdido el control, la adicción es fuerte. Entonces, pues, ya tiene dependencia, ya desarrolló mucha tolerancia. Y bueno, pues se presenta síndrome de abstinencia, va a influir muy negativamente en su vida diaria, porque la persona puede sufrir ansiedad, temblores, sudores, mareos, puede tener alucinaciones, tendencias suicidas, ya lo vimos, vómitos, problemas para dormir, bueno, varios síntomas más que van a conformar el síndrome de abstinencia. Lo que estamos combatiendo, ¿no?, con nuestra formulación, que lleva varias plantas, que desde luego es contra la adicción, para depurar su organismo, lo van a relajar para que se tranquilice, no esté tan agitado, tan nervioso, tan tembloroso. Y bueno, vamos a permitir que descanse.
y vamos a buscar que el daño que se provocó con la entrada a su cuerpo de sustancias que son agresivas, pues que hay una regeneración orgánica. Bueno, la fórmula es completa, es grande. Bueno, vamos entonces a elaborarla ya de una buena. Así que empezamos con las plantas. Anotamos: hojas de olivo, ginseng indio, nuez de Castilla, lo que decimos cáscara negra, nuez de Castilla, cáscara negra, chocote, stevia, palo de muerto, otra vez, olivo, hojas, ginseng indio, nuez de Castilla, lo que es la cáscara, cáscara negra, ¿verdad? Nuez de Castilla, cáscara negra, si tiene que anotarse, chocote, stevia, palo de muerto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a elaborar nuestra formulación con suplementos. Anotamos: valina con magnesio, maca peruana con vitamina E, GABA, aspartato con complejo B. Menciono de nuevo: valina con magnesio, maca peruana con vitamina E, GABA, aspartato con complejo B. Bien, vamos ahora a dar el producto adicional. Bueno, las cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, ¿no? Ahora vamos antes de cada alimento. Ahora vamos a pasar a utilizar nuestro producto adicional sugerido para el día de hoy. El producto adicional es para combatir el padecimiento, claro, pero la gente que no tenga el padecimiento lo puede utilizar por sí solo, por sí mismo, para fortalecer el sistema inmune, para anticiparse a alguna infección, para tener muy buena oxigenación, para evitar una coagulación masiva. Bueno, son los efectos de alguna infección viral fuerte, ¿no? Personas que no pueden respirar bien, una secuela, ¿no? Entonces, pues vamos a utilizar elixir de AMLA. AMLA. Es un producto de la India. AMLA. Elixir AMLA. La clave es 1801. Vamos a tomar nosotros un vasito dosificador al levantarnos y otro antes de acostarnos. Aparte nos fortalece, que es también lo que estamos buscando, que nuestro cuerpo no esté fragilizado. Tener resistencia orgánica, tener el sistema inmune fortalecido y para, de esa manera, pues tengamos un escudo protector, ¿no? Un blindaje vegetal excelente. Bueno, ahora vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Claro, lo hacemos con mucho gusto. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Adelante, te escucho. Mire, quiero una fórmula para mi hermana. Sí, correcto. ¿Quién habla? Florina Pérez Zavala. Sí, adelante, ¿qué es lo que tiene tu hermana? Sí, mire, hace 12 años tuvo cirugía de corazón abierto por un soplo cardíaco y dos válvulas que tenía cerradas. Y se le hicieron el cierre de CIV. Su problema actual, y hace dos meses le hicieron otra cirugía de la vesícula, la cirugía fue con rayo láser. Actualmente la frecuencia cardíaca la tiene de 74, 82, 98 y 110. La tiene muy mal la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Le quieren poner marcapasos, pero es muy riesgoso que le ponga marcapasos porque la anestesia ya no despertaba de la anestesia. Hace dos meses que la operaron de la vesícula y ya no quería despertar debido a su hígado que ya no desecha las toxinas. Entonces, eso es para lo que quisiera que me diera una fórmula para esos detalles que ella tiene. ¿Qué edad tiene? 55 años. ¿Cuánto pesa?
63 kilos. ¿Y su estatura? 1.50. Bueno. 1.50. ¿Cómo está de su presión? ¿No me dijiste de su presión? Su presión siempre está normal. Bueno, entonces, pues vamos a hacer su tratamiento para que se fortalezca bien y mire, el sistema cardiovascular sea más eficiente. Bueno, hay que hacer entonces el tratamiento. Utilizamos lo siguiente, vamos anotando. Utilizamos maracuyá gigante, zarzamora, cardo rojo también, secapalo, lo agregamos, crisantelo, castaña china. Voy a mencionar de nuevo la fórmula: maracuyá gigante, zarzamora hojas, cardo rojo, secapalo, crisantelo, castaña china. Mezclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora cápsulas, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Esto viene junto. Linaza, omega 3 y vitamina C. Esa es una cápsula. Lleva esos tres ingredientes. Ácido aspartico con vitamina B5. Ajo, o sea, cápsulas de ajo. Y vamos a darle lecitina de soya. A ver, ahora sí, voy a mencionar otra vez. Cápsulas de linaza, omega 3 y vitamina C. Eso viene en una. Linaza, omega 3 y vitamina C. Ahora la número 2. Ácido aspartico con vitamina B5. La número 3, ajo. Cápsula de ajo. La última, lecitina de soya. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y las toma antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Lucía Sánchez Rodríguez. Lucía Sánchez. Bueno, Rodríguez. A tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, sí, yo correcto. Tengo mucho estrés, tengo mucho, no puedo dormir y realmente tengo mucho sí. Dolor de cuello, de nuca. Y pues más que nada es más mi problema, y luego tengo dolor de rodillas, no puedo doblar la sí. Izquierda. No la puedo doblar y con dolor. Y luego pues orino, mi orina sí. Es de mal olor, me duelen las venas de los brazos, sí. Como si me inyectaran, y dolor de cintura, hombros, más? Dolor de cintura y hombros, y pues más que nada este es más mi problema, sí. Es el estrés, que no puedo dormir, tengo mucho dolor de nuca. Bueno, pues es lo que vamos a atender. ¿Qué edad tienes? 68 años. ¿Cuánto pesas? 60. 60, bien. Sí. ¿Tu estatura? 1.53. Bueno, entonces vamos anotando ya lo que vamos a utilizar en nuestra formulación, sí. Ya la vamos a elaborar. Ajá. Empezamos entonces con otomí, sería lo primero, ¿verdad? Ahora las demás plantas vamos a irlas mencionando. Por ejemplo, vamos a utilizar cenizo de Monterrey, pimienta de bejuco, chaura común, correcto. Vamos a utilizar orégano y magnolia silvestre. Entonces fue lo siguiente: teotomí, cenizo de Monterrey, pimienta de bejuco, chaura común, orégano, magnolia silvestre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora las cápsulas. En la noche no lo tomamos, nomás de día. Bueno, entonces ahora utilizamos pensamiento, EPA con vitamina E, ácido glutámico también, FOTI. Fue lo siguiente: pensamiento, EPA con vitamina E, ácido glutámico, FOTI. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Guadalupe. La fórmula. ¿Me hablas más fuertecito, Guadalupe, por favor? Sí. La fórmula es para mi esposo. Bueno, a tus órdenes, adelante. Mire, tengo un problema de que ella tiene varios años que tiene un problema. Empezó primero con un problema de que le dijeron que tenía una gastritis, después que era una pylori, después que se restó que fue una herpes zóster,
y le han dado tratamiento para cada cosa, pero de ahí empezó su calvario. Ahorita el problema más grande que tenemos es que como él es, tiene el problema del corazón, tiene el corazón muy crecido y le están dando medicamentos para el corazón, pero ya tiene ¿sí? Varios meses que se le ha venido acumulando retención de líquidos, y tiene los pies ahora sí cuando una pata de levanto, o sea, bien gorda desde el tobillo hasta la rodilla. Sí. Y no sé si será algún medicamento de los que le están dando para el corazón, porque nosotros pensábamos que a lo mejor eran los riñones, pero ya lo llevé con un para que le viera los riñones, y dice ¿sí? el doctor que no es de los riñones. Entonces no sé qué cosas puede hacer. Bueno, vamos a atenderla, no hay problema. Porque sí. ¿Qué edad tiene? Él tiene 67 años. Y luego, aparte de eso, bueno, de tanto que ha padecido, todo lo que ha padecido, empezó a bajar de peso, y ahorita bajó más de 20 kilos. Bueno, vamos a darle su tratamiento para que se fortalezca. Entonces, anotamos, sí, utilizamos lo siguiente, utilizamos chaya, utilizamos también cava, sábila, utilizamos caña fístula, exactamente caña fístula, palo santo, palo margarita, magnolia japonesa. Entonces fue lo siguiente: chaya, cava, sábila, caña fístula, palo santo, palo margarita, magnolia japonesa. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora vamos a elegir los suplementos. Entonces utilizamos lo siguiente: Damiana de California con citrulina, hipérico, ortiga, prolina con coral. Menciono otra vez: Damiana de California con citrulina, hipérico, ortiga con vitamina D3, prolina con coral. Bueno, pues de estas cápsulas, una de cada una, y que las tome antes de cada alimento. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Froilán, muchas gracias por tu participación. Nos vemos, hasta la próxima. Me despido con una frase de Mahoma: el mejor de los hombres es aquel que hace más bien a sus semejantes. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.